Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo algo diferente, hoy les traigo los signos y en este momento le toca el turno al signo de Sagitario. Bueno, Sagitario, vamos a ver qué energías te tocan para este mes de noviembre, Sagitario. Vamos a mezclar y vamos a ver qué energías te tocan para este mes de noviembre. Bien, se dio vuelta. Bien. Estás con la energía de sentirte muy solo, muy sola, ¿eh? Estás con esa energía. Vamos a ver qué arcano te acompaña con estas energías, ¿sí? Bien, el arcano de las estrellas. Esto quiere decir que, bueno, que vas a encontrar tu luz, ¿sí? Que esta soledad va a salir de tu vida, se va a ir de tu vida, que trata de que tu energía brille y cambie, ¿eh? Y no te sientas tan solo o tan sola. Bueno, vamos a ver qué nos dice el tarot para ti, Sagitario, para este mes de noviembre. Estás con esa energía de soledad, que debes dejar atrás esa energía, no te sientas así. Y vamos a ver qué nos dice el tarot. Porque como arcano te salió las estrellas. Bien, ¿qué te puedo decir, Sagitario? Veo que por las noches no podés dormir, ¿eh? Que tus pensamientos te atormentan hacia algunos logros, ¿eh? Y te salen, bueno, dificultades con respecto a esos logros que tanto querés concretar. Y también vemos aquí la llegada del amor, ¿eh? La llegada del amor a tu vida, ¿eh? Y realmente los logros que tanto deseas para este mes de noviembre. Bueno, muy lindo, ¿eh? Así que deja atrás esa energía que seguramente te está autobloqueando. Vamos a ver qué más nos dice el tarot para vos, Sagitario. Bueno, Sagitario, como vemos aquí, vienen la fluidez, y la capacidad de lograr estos cambios en tu vida, y bueno, y escucha mucho tu intuición interior, que es ella te va a guiar, para tomar decisiones, para hacer lo que necesitas hacer, y vas a ver los cambios que viene para vos en tu vida, Sagitario. Vamos a ver qué más nos dice. Se dieron vuelta, así que las vamos a poner. Bueno, no seas indeciso o indecisa. Es fundamental que tomes decisiones sin indecisiones, Así que saca las indecisiones que te pueden estar bloqueando, porque viene para ti un nuevo amor, una persona con verdadero amor. Y eso realmente va a hacer que haya un cambio en tu vida y que haya mucha fluidez, Y saque esa energía de soledad, por eso salió este arcano de las estrellas, porque viene un amor a tu vida, Un nuevo amor, Sagitario, para vos. Bueno, vamos a ver cuáles son los bloqueos que debes trabajar. Bien, se cayó esta. ¿Y qué nos está diciendo? La paciencia y la tranquilidad. Sé que a veces no es fácil, pero bueno, tenés que trabajar en esto que te puede llegar a estar bloqueando. Es mejor no ser impulsivo, tener un poquito más de paciencia, que ya vas a ver que las cosas van a cambiar para vos, Sagitario. Bueno, vamos a sacar un ángel del romance para vos, para este mes de noviembre. ¿Qué nos dice? Que ya sabemos que, bueno, viene el amor a tu vida, y los logros, esos logros que tanto estás pensando, que no te dejan dormir, Alegría, alegría para recuperar el romance. Permite que el espíritu juvenil brinde diversión para brillar, Vienen grandes alegrías con respecto al amor,
con respecto a lo sentimental y también a los logros, que tanto estás esperando, Vienen cosas buenas para ti, Sagitario. Bueno, vamos a sacar el consejo de una gema. A ver qué te aconsejan para este mes de noviembre, Sagitario. Vamos a cortar. Vamos a ver qué te aconseja. Te salió el ámbar. Su color amarillo y soleado disminuye el cansancio, el estrés, la fatiga. Da jovialidad, voluntad. Potencia las actividades intelectuales y favorece la capacidad de concentración, para estudiar, para lo que sea. Purifica el organismo y esta carta te invita que escuches tus emociones para depurar lo que debes dejar atrás. El ámbar guarda memorias antiquísimas, llenas de energía y sabiduría. El universo conecta con esta gema para crecer más en tu sabiduría interior y proseguir según tus guías. Muy lindo lo que te aconsejo las gemas. Y vamos a ver qué te aconsejan los ángeles, Sagitario, para este mes de noviembre. Bien, el ángel de la confianza. Estás atravesando un momento de incertidumbre, dudas y miedos y desconcertante de la fe y la esperanza. Recuerda que el confiar nos serena y nos permite actuar desde un lado más sano, más amoroso y menos apresurado. Permite que las cosas sean como deben ser, intenta soltar el control y verás cómo poco a poco recuperas la confianza en vos mismo y en los otros y en la vida. Si no confías en ti mismo, buscarás por siempre confirmaciones en los demás. Confía todo. Es y será como debe ser, Sagitario. El ángel de la confianza, escucha bien su consejo. Confía, confía que todo se va a dar. Bien, vamos a sacar un animalito de poder para ti. A ver qué nos dicen los animalitos de poder. Bien. Cambios bruscos vienen para tu vida, Cambios bruscos. Si esta carta te salió es porque, bueno, vas a liberarte de cosas que, bueno, que hicieron que tu crecimiento se obstaculizara, Estos cambios se van a dar en un momento muy fuerte, pero pronto pasará, Vas a notar los cambios bruscos que van a venir a tu vida, pero esto es para sacarte todo esto que en un momento te estaba reprimiendo y te estaba bloqueando, Así que no temas a estos cambios que, bueno, en un momento te vas a sentir un poco como raro, ¿no? Como que te va a dar miedo, pero no temas, Que estos cambios bruscos vienen a tu vida para mejorarla y sacarte todo tipo de bloqueo. Bueno, vamos a sacar el consejo del oráculo para vos, Sagitario, para este mes de noviembre. A ver qué te dice el oráculo para este mes de noviembre. Bueno, la isla del tesoro. ¿Qué te puedo decir? Entra en ese mar de emociones. No temas que aquí vas a encontrar la felicidad, el amor que tanto deseas, la contención que tanto necesitas. No tengas miedo, No tengas miedo y entra en ese mar. Bueno, vamos ahora a sacar los pensamientos de amor para ti. A ver qué nos dicen para ti, Sagitario, para este mes de noviembre. Bien, más allá de las dificultades, ¿no? Que por ahí te sentís anclado o anclada, viene para ti realmente cosas muy buenas para ti, Sagitario, La posibilidad de una relación estable, Eso viene para ti, olvídate esa ancla, ya está, ya se terminó. Realmente viene la alegría para ti, como vemos esta casa aquí llena de árboles, de vegetación, llena de luz, con la luz del sol. Vienen cosas muy buenas para ti. Bueno, esto es para ti, Sagitario, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like,
y mucha luz y bendiciones para ti.